Quedé muy, muy impactado. Fue así de, ¡oh, órale! Y también me quedé muy impactado con la nueva confesión, bueno, la nueva denuncia de hacia Eleazar Gómez. Hay nueva denuncia hacia Eleazar Gómez de parte de Janet Ekaram, exnovia de Eleazar, que se encuentra actualmente en prisión preventiva. Pues lo dicho, ¿te acuerdas que hace algunos días Norma Andrea nos contaba que había muchas exmujeres que lo iban a denunciar y que eso Sí. podía complicar más su proceso? Pues resulta que sí, que acudió a denunciar al actor por las mismas razones que Stephanie Valenzuela. La joven ha decidido tomar cartas en el asunto, esta mujer que fue reina de belleza, en el asunto, a pesar de que ya pasaron algunos años de que finalizaron su romance. Esto con la intención de apoyar a su actual víctima y ser un ejemplo para otras mujeres que temen actuar legalmente contra sus agresores. Ella, en compañía de su abogado, acudieron a levantar la denuncia por maltrato físico y psicológico, aunque no se sabe aún la clasificación que le otorgarán las autoridades. Ella fue Miss CDMX en 2018 y mantuvo una relación sentimental con el actor, que también fue violenta. Como que le gustan del mismo tipo, ¿no? Ella se parece a Sí, Stephanie, se muy parece mucho. guapas, muy Así como guapas. morena, De hecho, alta. te parece un poquito, le da un aire a Dana Paola en la cara, ¿no? Se También, hace. Como que sí. Dana Paola es más dulce, ¿no? Ay, mi Dana está hermosa. Más dulces los Sí, 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 rasgos, sí, los sí. ojos, no sé. Bueno, pues terrible también. Así que se le suman denuncias y yo supongo que esta noticia, pues de verdad, tiene devastada a su familia. Se dice que su mamá está verdaderamente muy triste por lo sucedido. Por lo visto es una familia que la ha pasado muy mal, que ha vivido procesos muy difíciles de violencia y que, miren, no, obviamente no hay ninguna justificación para nada porque pues hay que atenderse psicológicamente, pero sí la niñez es destino. Y si llegaste a tener en tu casa una violencia brutal, puedes replicarla. Eso está comprobado si no buscas Es ayuda, que la ¿no? familia de Eleazar es como muy trágica, ¿no? También estaba Sí. leyendo ahorita en la mañana que uno de sus hermanos se suicidó, bien jovencillo, Ay, adolescente, no. que pertenecieron a un grupo musical de Luis de Llano y Sí. entonces no tuvo éxito. Entonces no, pues el chavo era hermano mayor de Eleazar Okay, y ajá. se suicidó. Ay, qué Entonces como que ha habido fuerte. muchas cosas muy muy trágicas en Muy esta familia, terribles. ¿no? También se hablaba de golpes a la mamá por parte del papá. Y entonces, como dices, tu infancia Infancia es es destino, destino. lo cual no justifica, ¿no? No, porque Finalmente. según se explica, uno es emocionalmente está muy preparado ya a los 21, es decir, a los 21 tú puedes tomar las riendas de tu vida y realmente encauzarla de una manera positiva y dejar todos estos patrones y estas etiquetas con las que vienes cargando. Por supuesto es difícil, pero tienes que pedir ayuda. O sea, no es como diga, voy a olvidarlo, ya olvidé lo que me pasó en mi niñez. Esas cosas no son tan fáciles de olvidar, no es hazte tú tu coco wash, no, lleva un proceso. Mira, aquí nos